Los manatís eran una especie mitológica. Son tan únicos que se les ha incluido en un orden zoológico denominado sirénidos, por ser el origen de muchos mitos y leyendas de todo el mundo relacionados con las sirenas. El mejor ejemplo de esto es el de Cristóbal Colón, que en su primer viaje a América pudo ver a tres sirenas, pero no eran tan hermosas como dicen, pues sus rostros tenían rasgos masculinos. Es un mamífero acuático que vive principalmente en lagunas, en ríos, cenotes, en bahías, o su hábitat es más bien en zonas de manglares. Cuando nacen y son crías se alimentan de leche de la mamá, se alimenta de plantas acuáticas, pastos acuáticos y también se llega a alimentar de lirio acuático. Cuando nacen llegan a medir 1 metro o 1,20 metros. Cuando son adultos llegan a medir hasta 3 metros. Llegan a pesar hasta 800 kilos e incluso hay registros de animales que pesan hasta 1 tonelada. En vida silvestre estos animales llegan a vivir hasta 50 a 60 años aproximadamente. Pues antes la gente lo veía como alimento y como un recurso para sacar, porque muchos lo vendían. Que en 1940 y 1950 se llegaban a cazar hasta 20 a 25 manatís al mes. Cuando cazaban un manatí sacaban pailas, como les dicen allá, pailas completas de manteca de manatí. Y al hueso del manatí también le daban un uso. El hueso del manatí, vamos a mostrarles aquí una costilla. Esta es una costilla de manatí y son huesos muy, muy pesados. Es una característica principal en los huesos del manatí porque esto les ayuda a sumergirse. Como parecen huesos de marfil, los ocupaban para los mangos de los cuchillos o de los machetes. El manatí no hay que tenerle miedo. Es un animalito muy, muy cariñoso. Y sí, el manatí lo agarrabas en la alberca, le pegabas en el agua y se recostaba solito en la alberca. Nomás le agarrabas por abajo del hocico y levantaba solito la cabeza para darle la leche. Ha sido un trabajo duro, pero bastante provechoso porque hace unos cuantos años era muy difícil ver un manatí en la laguna. Muy difícil, que era casi imposible. Ahorita de quiera la gente reporta que ya los han visto.